años nació una ilusión. Un grupo de muchachos, entre ellos yo en aquella oportunidad, formamos eso que hoy la gente aclama, disfruta y que ha sido nombrada Patrimonio Nacional. Me siento muy contento. En nombre de Monje, Joseito, Helio, el Chuito, que paz descanse, me siento feliz de poderles saludar y demostrarles mi agradecimiento, mi contentura, mi felicidad entera. Los quiero, Oscar de León. Corazón salsero en la hora de la salsa. El aplauso fuerte, fuerte para el sonero del mundo, nuestro Oscar de León. Gracias por esas hermosas palabras para la única e incomparable Dimensión Latina. 45 años de trayectoria, suena fácil, pero no, hay que vivirlos y vivirlos bien. Orgullo de Venezuela, orquesta emblemática e ícono de nuestro país. Además, un momento especial hoy con este lanzamiento de Corazón Salsero, unidos por supuesto en un solo corazón. Se encuentra con nosotros acá en el escenario el profesor Benito Iradi, viceministro de Diversidad Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto, saludamos al profesor Adán Chávez, ministro de Cultura. Nuestro respeto y nuestro cariño para usted, profesor, que se encuentra en el Orsa, porque mañana son las fiestas patronales del Orsa. Hoy nos sentimos felices, orgullosos, porque vamos a entregar de parte del presidente pueblo, del presidente obrero Nicolás Maduro Moro, el presidente salsero, y la primera combatiente Cilia Flores, de manos del viceministro. También se encuentran con nosotros otras autoridades importantes, querida Carolina Sestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, el capitán Escalona. Capitán Escalona, que parece que va a cantar salsa también. No solo canta música llanera, también la salsa. El presidente de la Casa del Artista se hizo presente, Roberto Mesuti. Aquí está Suset Vera, nuestra bellísima animadora, talento de TVs y del movimiento cultural teatral. César Rengifo, el primer actor. El presidente de, bueno, corazón, a Vladimir, a Rodrigo, a Joseito, a Helio, a Rojita, a César Monge, director de la orquesta, albóndiga, le decimos por cariño a todos ellos, estrellas que han dejado por siempre el nombre de Venezuela en lo más alto y que han sido embajadores de la salsa en el mundo entero. Ahora sí, profesor. Bueno, fue un mes de marzo del año 1972. Este grupo de muchachos empezó a buscar un nombre para definir uno de los elementos musicales más importantes de la venezolanidad que se confunde en el Caribe, y de ahí surge la salsa, Dimensión Latina. Y aquí están hoy, y siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos entregándole un certificado más que contribuye a difundir en nuestra patria la grandeza de esta agrupación extraordinaria. A la vez, es un certificado que nos une a todo el espacio del Caribe, América Latina. Somos una sola patria con este tipo de música que se ha disfrutado hoy con el lanzamiento de esta propuesta Corazón Salsero. Y todos los venezolanos, venezolanas, latinoamericanos, todos como una sola patria, homenajeamos a este extraordinario grupo que nos pertenece y que amamos profundamente. Así que en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, de todo el pueblo venezolano, reciban el certificado de inscripción como patrimonio cultural de nuestra nación. César Monge, director de la orquesta albóndiga, con cariño, ¿qué tiene que decirle a toda Hispanoamérica?
Bueno, muy importante. A nombre de José Rodríguez, de Elio Pacheco, de Vladimir Lozano, Rodrigo Mendoza, José Antonio Rojas Rojita, a nombre de todos los señores músicos que nos acompañan, profesionales, César Monge Albóndiga, es un momento de satisfacción, de orgullo. Gracias, señor presidente, por esto. Pero también gracias a ustedes por estos 45 años estando con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por entregarle tanto sabor latino-caribeño. Y ahora sí, vamos a sus lugares a seguir celebrando Te Quiero, Vladimir. Dios los bendiga. Gracias, presidente Nicolás Maduro Moros. Lo queremos. ¡Seguimos! ¡Paramos!